Muy buenas a todos, chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos una vez más a Call of Duty Black Ops 2. Esta vez, chavales, como veréis en el título, estáis ante el segundo preguntas y respuestas del canal. Madre mía, chavales, qué ganas tenía yo también ya de hacer este preguntas y respuestas. Es que, madre mía, me siento con muchísima energía al hacer un preguntas y respuestas y con mucho ánimo, ¿no? Tengo que hacer esto más seguido porque más veces el preguntas y respuestas, porque es que me siento genial al hacerlo, os lo puedo jurar. Y sin más dilación, vamos a comenzar con el preguntas y respuestas. En primer lugar, tenemos a Iván Sánchez Calero, que nos pregunta: ¿qué tienes en mente, alcanzar alguna meta en YouTube? Pues sí, la verdad es que sí, mi meta principal en YouTube, la verdad que no le he puesto en el canal, en más información cuando le das a mi canal, no he puesto todavía mi meta en YouTube, está hasta los 1000, la tengo que cambiar, por cierto, pues... Prácticamente mi meta en YouTube es alcanzar los 1000 suscriptores, ¿no? No es que diga yo que... No es que crea yo que vaya a llegar sí o sí, pero es una meta que todo youtuber tiene, ¿no? Todo youtuber tiene una meta que lograr y... Pues es lo evidente, ¿no? Pues, por ejemplo, tú te haces un canal para llegar a tantos suscriptores, pues es una meta, ¿no? Entonces ahora que he llegado yo a los 1000 suscriptores, pues evidente, mi meta son los 10.000, también pueden ser los 5.000, tal, pero yo creo que mi meta más épica que puedo llegar pueden ser los 10.000 suscriptores. Siguiente pregunta, nos pregunta NST Freeze, nos pregunta: ¿qué te inspiró a subir vídeos a YouTube? Un saludo, máquina, un saludo a ti también. Lo que me inspiró a mí a subir vídeos a YouTube, la verdad que es una historia bastante larga, la voy a resumir un poquillo. Pero yo tenía en el colegio, el segundo de la ESO, no sé si era segundo o por ahí, un año de estos. Yo tenía un amigo que tenía 300 suscriptores o así en YouTube. Y luego tenía otro amigo que se creó un canal, ¿no? Tenía 10 suscriptores o así, yo todavía no me lo había creado, la verdad, y me parecía una buena idea. Jugábamos los tres juntos siempre al Black Ops 2 y la verdad que éramos muy amigos y siempre estábamos jugando, ¿no? Hasta que se hicieron un canal, un chaval tenía un canal, luego el otro se hizo un canal y finalmente pues yo dije, ¿y por qué no me lo voy a hacer yo? Pues yo también me lo hago y ya está, así subimos los tres vídeos y así podemos grabar algún vídeo juntos, ¿no? Simplemente eso fue lo que me inspiró a subir vídeos a YouTube. También veía de vez en cuando algún vídeo de Willy Rex también o de, yo que sé, de Call of Duty, que me gustaba bastante. Siguiente pregunta, nos pregunta Nico Halven: ¿cómo te pusiste cuando entraste a tu canal y ves los 1000 suscriptores? Vale, muy buena pregunta, me gusta muchísimo esta pregunta. Un saludo, Nico Halven. Pues la verdad que no fue por sorpresa, ¿vale? Ver los 1000 suscriptores, porque evidentemente yo cuando tenía 990 suscriptores, ese día estaba yo, creo que era verano, si era en verano, estaba súper nervioso, estaba ahí yo atento al canal hablando por Skype con un amigo, me acuerdo, no sé con quién ahora mismo, pero estaba hablando por Skype y le dije a más amigos que a ver si me ayudaban, ¿no? Que se lo dijeran a muchos amigos para que me llegue, a ver si conseguía esos 10 suscriptores que me faltaban para los 1000. Y finalmente los conseguí, ¿vale? Esos amigos me pasaron mi canal a amigos suyos y tal. Y conseguí llegar a los 1000 suscriptores. La verdad que fue un momento para mí increíble. Un momento histórico, yo creo que para el canal. Y me lo recuerdo como si fuera ayer. Y me acuerdo también que estaba muy, muy atento, ¿vale? Para que cuando llegara a los 1000 suscriptores, hacer la captura de pantalla y ponerla en el especial 1000. Que la podréis ver en el especial 1000, la captura de pantalla, más o menos en el final, que la pongo, ¿no? Un saludo, Nico Halven, por tu pregunta y muchas gracias. Siguiente pregunta de Condo27, nos dice: ¿cuándo jugarás con suscriptores? Muy buena pregunta, la verdad que esto nunca lo he hecho y muchas veces lleno las lobbies y, por ejemplo, a lo mejor hago una lobby de 18 personas en una privada y nos lo pasamos ahí mazo de bien, jugamos un juego de armas así, la verdad que muchas veces lo hago, pero no grabo, la verdad, y es algo que me pregunto que por qué, ¿no? ¿Por qué no grabo? Y simplemente yo creo que es por el hecho de que es mucha pereza ponerse a grabar para que se te oiga a ti la voz y que se le oigan a ellos las voces también y que tú puedas hablar con ellos, ¿no? Es un lío total, pero la verdad que sí lo puedo hacer y dentro de poco también he pensado en hacerlo, ¿vale? Dentro de muy poquito seguramente haga algo de eso con muchos suscriptores, que la verdad que me gusta eso, jugar con los suscriptores, me encanta. Y también podría hacerlo eso en un directo o algo de eso, pero es que directo yo como nunca lo he hecho, pues evidentemente pues no voy a hacer ahora de repente uno, ¿no? Pues evidentemente tendría que avisar y todo eso, tendría que alguien enseñarme y todo eso. Pero bueno, básicamente dentro de muy poco seguramente subiré un vídeo ahí con el micro y todo de buen rollo con los suscriptores. Un saludo de Condo27. Nos pregunta Capitán Gamer: ¿cuál es tu mayor sueño que quieres o te gustaría algún día cumplirlo?
Pues mi mayor sueño, me acuerdo que de pequeñito tenía conseguir llegar a ser futbolista de mayor, ¿no? La verdad que es un sueño que tiene muchos niños pequeños, ¿no? Que quieren serlo, y yo, pues evidentemente, me gustaba muchísimo el fútbol. Era yo fútbol, solo fútbol, era lo que más me gustaba, el fútbol, todo fútbol, me encantaba. Y bueno, pues básicamente ahora mi sueño pues es ser feliz en la vida, no complicarme, no meterme en complicaciones, y poco a poco, día a día, pues siendo feliz y llevar mi vida bien, ¿no? Básicamente, y sí me gustaría algún día cumplirlo, poco a poco, día a día, pues se consigue. Siguiente pregunta, Maquita Cod nos pregunta, 6 preguntas que nos pregunta este chaval, madre mía, qué de preguntas digo. Pues te voy a contestar 3, ¿vale? Ya que quiero que las otras 2, o da igual, aunque fueran otras, te las guardaras, ¿no? Porque es que ya 6 de golpe, la verdad que te quedas sin preguntas para el siguiente, ¿no? O sea, es algo evidente. Te voy a contestar las 3 primeras que veréis en pantalla. Me pregunta, ¿en vacaciones te vas fuera de Madrid o te quedas en Madrid? Pues la verdad que en verano suelo ir a Granada, a mi pueblo, con familiares, todo eso, y primos, abuelos, todo eso. Y también suelo ir a Cádiz, a la playa. La verdad que es algo que me encanta, ir a Cádiz y a Granada. Me encanta muchísimo salir así de Madrid para ir con la familia y pasarlo bien, ¿no? Simplemente. Luego me dice serie favorita. La serie favorita, tengo una que estoy súper viciado, que es en la 1, ¿vale? A las 10:30 más o menos los jueves, que se llama Águila Roja, ¿vale? Es una serie, Dios, me encanta, en serio, me encanta. No sé si a vosotros os gustará, pero es una serie que me engancha muchísimo. Y tercera pregunta que nos hace, ¿youtuber favorito? Evidentemente mi youtuber favorito es TheGrefg, ¿vale? TheGrefg es mi youtuber favorito ahora mismo, ¿vale? Porque es el youtuber que más veo, que veo que más se cura los vídeos, ¿no? Bueno, evidentemente todos los youtubers grandes se curran los vídeos, pero no sé, TheGrefg es un youtuber que me gusta mucho, muy original y un youtuber que la verdad que me gusta muchísimo. Desde hace mucho tiempo le veo y es un ídolo para mí, es un modelo a seguir, muy bueno, la verdad. Siguiente pregunta, By Destroyx nos pregunta, ¿cuántos años tienes y de qué equipo eres? ¿Cuántos años tienes? Esta también la respondí ya en el anterior preguntas y respuestas, pero evidentemente vienen suscriptores nuevos y hay que contestarlo, ¿no? Tengo 15 años, yo ahora voy a acuerdo a eso, ¿vale? 15 años tengo, y en cuanto al equipo que soy, yo soy del Real Madrid hasta la muerte, ¿vale? Yo lo siento para los que sean del Barça, pero es que yo soy del Real Madrid desde toda la vida, ¿vale? Desde que he nacido, desde que me gusta el fútbol, desde que he nacido prácticamente soy del Real Madrid y siempre lo seré, os lo puedo decir en serio porque siempre lo seré. Siguiente pregunta, nos pregunta Gofio YouTube, ¿te comprarás PlayStation 4 y Black Ops 3? Saludos desde Tenerife, un saludo desde mi casa en Madrid. Sí, me la compraré, la PlayStation 4 y el Black Ops 3 me lo compraré evidentemente, pero no os digo que me lo compraré pronto, ¿vale? Porque intentaré tenerlo para Navidades, por lo menos, ¿no? Mínimo por Navidades, porque es que yo evidentemente no soy de estos que tienen partner y que tienen mazo de dinero ni nada de eso, y yo pues tengo que sacarme el dinero por mí mismo y no tengo paga ni nada de eso, o sea que evidentemente o por Navidades o cuando reúna mucho dinero. Siguiente pregunta nos dice Zmindal, ¿tus padres saben que subes vídeos a YouTube? Pues la verdad que sí lo saben, y un momento, si es que sí, díselos, ven, que se me había olvidado ya. Sí saben que subo vídeos a YouTube, ¿vale? La verdad que no les importa mucho, no es algo que les importe demasiado, es como un hobby, como el fútbol. Pero la verdad que sí lo saben, ¿no? Alguna vez les digo, mirar mi vídeo que he subido, tal, y se lo enseño. Alguna vez lo he hecho, ¿no? Y lo han visto, la verdad que no entienden nada porque evidentemente no saben de qué va el Call of Duty ni nada, ¿no? No saben cómo es, entonces evidentemente pues dicen que sí, pues no sé qué, no saben, ¿no? Evidentemente no tienen opinión porque no, nunca han jugado. Y sí, pues eso, que los ven prácticamente de alguna vez que se lo he enseñado yo, ¿no? Siguiente pregunta a Alexel. Vale, Alex, ¿qué capturadora y micro tienes para grabar ahora mismo? Ahora mismo estoy grabando el audio que me estáis escuchando ahora con los cascos Triton, ¿vale? La verdad que el ordenador va bastante bien. Sin embargo, tiene un pitido ahí que no sé si lo notaréis, pero tiene un pitido que molesta muchísimo cuando estoy editando y lo escucho, porque es que molesta muchísimo, lo puedo decir en serio. Y la capturadora es la Avermedia Light Gamer Portable, ¿vale? La LGP, no la Light, ¿vale? Porque la Light es más para New Gen.
Pero os recomiendo, es una roja y negra, ¿vale? La recomiendo muchísimo, sobre todo si vais a empezar en YouTube. Es la capturadora ideal, ¿vale? Para mí es ideal, es súper ligera, súper, súper, yo qué sé, muy económica y de todo, ¿no? Es una capturadora buenísima. Nos pregunta Alex Dar, si en una mesa hay dos manzanas y una pera, ¿cuáles son las nucleares que se ha hecho Marius en Black Ops 2? Pues simplemente, si tengo que decir una, yo creo que es la pera. No sé, me da a mí que es la pera. Nos pregunta Gámez 14, ¿cuándo se te ocurrió la idea de tener un canal? Evidentemente ya lo he dicho antes, ¿vale? Fue porque por dos amigos que tenían canal y se me surgió la idea de hacerlo. También me animé y me lo hice. Nos pregunta Bailope YouTube, ¿en qué zona de Madrid vives? Yo vivo más o menos en la zona norte de Madrid, en un barrio, ¿vale? Evidentemente no os voy a decir en cuál, porque me venís a robar, ¿no? Y me venís a violar aquí y todo, pero bueno, evidentemente no es broma, pero sí, más o menos en la zona norte de Madrid, en un barrio, y simplemente eso. Siguiente pregunta, nos pregunta Obeliscopolis, ¿por qué en Call of Duty solo hay perros y no dromedarios? Muy buena pregunta, la verdad, una pregunta bastante sabia del señor Obeliscopolis. Es un señor muy sabio, ¿vale? Os voy a decir que os paséis por su canal, que es muy buen canal, ¿vale? Pues la verdad que yo creo, según mi teoría, que si hubiera dromedarios en Black Ops 2 o en cualquier Call of Duty, la verdad que sería una chetada máxima, ¿no? Entonces sería no sería el Call of Duty, porque los dromedarios estarían muy chetados, ¿no? Y por eso hay perros, porque los perros son más inofensivos. Simplemente eso. Nos pregunta Peter KoF565, ¿qué opinas del Advanced Warfare? La verdad que Advanced Warfare es un juego que he jugado lo suyo. Tengo unos 3 días jugados, o 4 o 5, no lo sé, no me acuerdo, pero más o menos. Y la verdad que es un buen juego. Advanced Warfare es un buen juego, digan lo que digan, es un buen juego. Sin embargo, hay muchas cosas que lo hacen un juego malo, pero simplemente para mí me parece un buen juego, sobre todo en New Gen, en las nuevas consolas. Y simplemente eso, es un Call of Duty más de la saga, simplemente eso. Y nada más. Luego me dice que qué espero de Black Ops 3. Pues que sea un juegazo, simplemente que sea un juego que, aunque saquen el año siguiente un Call of Duty malo, que me siga viciando ese Call of Duty tanto como me ha viciado Black Ops 2. Nos pregunta NST Warrior, ¿tus padres te apoyaron cuando empezaste en YouTube? Pues la verdad que no, la verdad que yo me lo creé un día y no, ellos no supieron nada. O sea que la verdad que cuando les enseñé un vídeo y eso tal, pues les dije que yo qué sé, un hobby era un hobby como si fuera el fútbol, como he dicho antes, ¿no? Simplemente eso. Nos preguntaba Sentinel, muy buena pregunta esta. Si Black Ops 3 no te gusta para All Gen, ¿vas a vender la Play 3 y te comprarás la Play 4 o te quedas donde jueguen tus amigos? Simplemente decirte que donde jueguen mis amigos, ¿vale? Simplemente eso, porque Black Ops 3 ahora mismo no, pero cuando me compre Black Ops 3 para All Gen, que ya queda muy poquito, no sé cuándo subir este vídeo, o sea que no puedo decir cuántos días quedan. Ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo quedan 4. Así que si no me gusta para All Gen, no voy a vender la Play 3, porque con todas las cosas que tengo compradas, que si DLCs, que si tal, que si cual, camuflajes, pues no la voy a vender, he gastado muchísimo dinero y me parecería un derroche de dinero total. La Play 4, como he dicho antes, me la compraré en Navidades como mínimo, y si no, a saber. Y simplemente también, donde estén mis amigos es donde voy a estar yo, simplemente eso, porque yo es que cuando juego con mis amigos, y si no juego con amigos, pues me aburro, evidentemente. Muy buena pregunta, Sentinel, un saludo. Y hasta aquí, chavales, no hay más preguntas, no he cogido más preguntas, lo siento muchísimo si no he cogido tu pregunta, pero es que ya llevamos casi 15 minutos de vídeo y me lo tenéis que agradecer, porque es que no suelo hacer vídeos tan largos, ¿eh? Me he esforzado en poner casi todas las preguntas que me habéis puesto, porque hay muchísimas. Así que nada, chavales, espero que os haya encantado el vídeo, no olvidéis en dejar vuestro me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.